Aleluya, aleluya. ¿Cuántos reconocen que no debemos vivir sin Él? Él está aquí, Él está aquí. ¿Cuántos los santos pueden decir amén y un aplauso? A la persona a tu lado, amén, y puede tomar asiento. Creo que algunos de ustedes reconocieron una voz un poco diferente ahí. Esta fue Sara Mopolar, cantando el precioso Jesús con nosotros. Amén. Pues, ¿cuántos están listos para recibir la palabra de Dios hoy? Amén. Pues coge tu Biblia conmigo, vamos a hacer nuestra declaración antes que venga nuestro hermano Mike. Mira. Coge tu Biblia. Levántalo y no veo cuántas Biblias hay aquí. Amén, amén, amén. Amén. La Biblia, o en el teléfono, el iPad, o donde sea. Amén. Vamos a hacer, necesitamos un poco de actitud, ¿vale? Un poco de actitud, ¿vale? Llega conmigo, esta es mi Biblia. Un poco dormido, suena un poco flojo ya. Llega conmigo, esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy voy a ser instruido con la palabra de Dios. Hoy voy a ser instruido. Confieso audazmente. Confieso audazmente. Que mi mente está alerta. Que mi mente está alerta. Mi corazón receptivo. Mi corazón receptivo. Jamás seré igual. Jamás seré igual. Estoy listo para recibir. Estoy listo para recibir. La incorruptible. La incorruptible. Indestructible. Indestructible. Eternamente viva palabra de Dios. Eternamente viva palabra de Dios. Jamás seré igual. Jamás seré igual. Jamás, jamás, jamás. Jamás, jamás, jamás. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos los santos dicen. Amén. Amén, amén, amén. Pues, ¿cuántos están listos para recibir un poco más? Amén. ¿Un poco más? Amén. ¿O mucho más? Mucho más. Mucho más. Vale. Pues es nuestro honor y privilegio de recibir a Pastor Mike y Rachel Heyman de Healing Place Church, Iglesia Lugar de Sanidad, y ellos han impactado nuestras vidas, y creo que nosotros seremos mucho mejor su visita, pero no será la última. Amén. Y ellos están comprometidos de trabajar y luchar con nosotros para impactar a toda España. Amén. Y es nuestro privilegio y honor de recibir Pastor Mike hoy con la palabra de Dios. Y queremos recibirle con un achuchón de una nación grande y un aplauso muy, muy fuerte. Entonces, vamos a darle un aplauso. Next to you, mira la persona a tu lado, and tell them this. Y dile esto. You look fantastico. This is the best looking group of people I have seen all day. Este es el mejor grupo de personas que he visto en todo el día. Amen. Wow, what a beautiful time we've had this weekend. Qué buen tiempo hemos pasado este fin de semana. You're laughing. It's all right.
Somebody help me, I gotta be able to trust her to translate this right. And what a wonderful time we've had already. Buen tiempo hemos pasado. We just sense the presence of God here. Sentimos la presencia de Dios aquí. And you live in a very beautiful part of the world. Y viven en un lugar muy precioso del mundo. I mean, it is absolutely gorgeous here. Es absolutamente hermoso vivir aquí. I look out of the balcony this morning. Salí al balcón esta mañana y estaba mirando afuera. And I see the beautiful coastline of the Mediterranean. Vi la costa del Mediterráneo. And I think, and then I look over to the other side and I see this big old mountain. And I think, wow. And then I look at the sun as it begins to rise. And I think, God, you did all of that. We serve an awesome God. Servimos un Dios asombroso. And he puts you in a very beautiful part of the earth. Y te ha puesto a ti en un lugar muy precioso de la tierra. But by far the greatest beauty that we've seen this weekend. Pero lo más hermoso que hemos visto este fin de semana. Has been in this house. Es estar aquí en este lugar. It's an amazing thing to see the love that you have for God. Es una cosa maravillosa ver el amor que tenéis para Dios. And the love you have for each other. Y el amor que se tienen uno al otro. When we pulled up this morning. Cuando venía en el coche esta mañana. Entrando, and we got out of the car y salí del coche, before I could even get in the building. Antes de poder entrar por la puerta, I was hugged like 50 times. Recibí como 50 abrazos. I was feeling the love. Sentí el amor. There's a thing you have here called bear hugs. Aquí hay algo que llaman achuchón, el abrazo de oso. And we have been feeling the bear hugs y all hemos weekend. Sentido ese abrazo de oso todo este fin de semana. And you know, it's a cool thing because the Bible says y es muy bonito porque la Biblia dice that the world will know we belong to Jesus que el mundo sabrá que pertenecemos a Jesucristo by the love that we have for each other. Por el amor que demostramos uno al otro. You know, the world can be a very cruel place. Sabes que el mundo puede ser un lugar muy duro. Life can be difficult. La vida puede ser muy difícil. People experience pain all the time. Las personas están experimentando el dolor todo el tiempo. But the house of God should be a place of encouragement. Pero la casa de Dios debe ser un lugar de ánimo. This ought to be an environment where you feel loved. Este debe ser un ambiente donde tú sientes el amor. This ought to be one of the best parts of your week right now. Este debe ser la mejor parte de tu semana. Because you know that you're part of a family. Porque eres parte de una familia. That is loved unconditionally. Que ama sin condiciones. Amen. Amen. And so we're grateful that you have embraced us. Y estamos agradecidos de que nos han abrazado a nosotros. And you've made us feel a part of that family. Y nos han hecho sentir parte de esta familia. And so when we travel back home this week, y cuando regresemos a nuestro hogar esta semana, we bring a piece of your heart with us. Nos llevamos un parte de tu corazón con nosotros. Now we don't have the beautiful coastline of the Mediterranean where we live. No, en donde vivimos nosotros no hay esta costa del Mediterráneo. We don't have any mountains. No hay montañas. We don't have the rock of Gibraltar. No vemos la roca de Gibraltar. We have swamps and bayous. Hay swamps, pantanos. We have humidity and mosquitoes. Hay mucha humedad y muchos mosquitos. But we're bringing something back. Pero llevamos algo con nosotros. We're bringing the bear hugs of Spain. Llevamos estos abrazos de oso. Back to Louisiana. And it truly has been our honor this weekend. Realmente ha sido nuestro honor este to be able to serve you and to worship with you. De poderle servir y adorar a Dios con ustedes. For us to be able to learn together. Poder comprender todos juntos. We've taught you a few things. Les hemos enseñado algunas cosas. But you have taught us a lot of things as well. Pero también nos han enseñado ustedes a nosotros.
And so our heart is that we would grow together. Nuestro corazón es que nos unamos. To be all that God's called us to para be. Para ser todo lo que Dios quiere que seamos. And I wanted to invite one of our team members up this morning. Quiero invitar uno del miembro de nuestro equipo esta mañana. And before I get into God's word, antes de compartir la palabra, I wanted him to take just a couple of minutes. Yo quiero que él tome un par de minutos. To share with you a part of his testimony. Compartir con ustedes parte de su testimonio. Some of you had a chance to hear from Hector yesterday morning. Algunos de ustedes ya escucharon a Hector ayer en la mañana. Weren't you blessed by his ministry? No sé, recibieron bendiciones. Amen. God has a special touch on Hector's life. Dios tiene un toque especial sobre su vida. There's an anointing on Hector. Hay una unción sobre él. Amen. And we felt that so strongly this weekend. Y sentíamos eso tan fuerte este fin de semana. And I wanted him to share with you just for a moment. Y queríamos que comparta con ustedes un momento. About how God has changed his life. Como Dios ha cambiado su vida. And about how serving has totally transformed his relationship with the Lord. Y como servir a otro ha transformado su relación con Dios. So I want you to clap your hands and help me welcome. Aquí se miran hermosos todos, y pues para los que no me conocen, yo soy de origen mexicano, y en cierta forma les decía que yo me siento español, porque si no es por ustedes, los españoles, yo estaría hablando a lo mejor un idioma azteca, un dialecto, no sé, pero pues, en cierta forma me siento conquistador y español como ustedes, ¿no? Y pues, una vez más felicitarlos también por ser los campeones de la Copa Mundial, estamos ahí apoyándolos, y pues wow, para mí es un privilegio, es un honor, yo me siento verdaderamente honrado porque estoy en el otro lado del mundo compartiendo con ustedes un poquito del poder transformador de Dios en mi vida. Y es increíble porque yo no me imaginaba de ninguna manera lo que Dios iba a hacer en mi vida ahora. Yo volteo años atrás y digo, wow, yo estaba leyendo en Efesios 2 y hay una parte donde dice que antes yo vivía en pecado, yo estaba espiritualmente muerto, iba yo al infierno básicamente, yendo al infierno, no puedo decorárselos de otra manera, yo estaba espiritualmente muerto, yo estaba en pecado y yo iba a ir a un lugar, pero hay una parte más adelante en Efesios donde dice, pero el poder y la misericordia de Dios, y a mí me encanta cuando yo leo la Biblia donde dice pero, porque eso a mí me da esperanza, y eso fue precisamente lo que yo recibí esperanza, yo recibí una nueva oportunidad, porque yo vine a los pies de Cristo cuando yo tenía 17 años, mi papá me trajo a la iglesia porque él quería que toda su familia sirviera a Dios, porque Dios transformó su vida, él era alcohólico, y un día él me trajo a la iglesia prácticamente por obligación, pero conforme yo estuve constancia yendo a la iglesia, ya que él era casi una regla de la casa, después de que él se hizo cristiano, que yo fuera a la iglesia, un día Dios habló a mi vida y un día pasé al altar y yo recibí a Cristo en mi corazón, y fue una experiencia que nunca voy a olvidar porque fue el 18 de febrero de 1999 y nunca se me va a olvidar. Pero ¿cuántos de ustedes saben que allá afuera hay distracciones? Hay distracciones. Yo entré a la universidad y me distraje y me alejé de las cosas de Dios y estuve 2 años desconectado de las cosas de Dios. Hay una parte de la palabra de Dios donde dice que Dios, Jesús, es la vid, Él es la vid verdadera, Él es el tronco del árbol, y yo era una de esas ramitas, pero yo me desconecté de esa rama. ¿Y qué pasa cuando una rama de un árbol se desconecta? Se quiebra, se seca, y era precisamente como yo me sentía seco espiritualmente, yo me sentía muerto espiritualmente, y un día no pude más y decidí regresar a la iglesia. Y Dios me dio una segunda oportunidad porque yo rendí cuentas con Dios y le pedí a Dios una segunda oportunidad. Yo quería cambiar mi vida, yo quería estar firme en Él, y Él me dio esa segunda oportunidad. Y ahora yo estoy aquí y ya no ha sido fácil en la vida cristiana. Caminar en Dios no es fácil, tienes pruebas, tienes circunstancias que te hacen que tú decaigas y flaquees, y el diablo quiere meterte mentiras a que tú te alejes de las cosas de Dios. Pero ¿sabes a mí qué fue lo que sirvió como un combustible a mi vida para yo seguir adelante? Fue el mantenerme ocupado en la casa de Dios.
Yo dije, Señor, yo te quiero servir en lo que sea, limpiando, acomodando sillas, en lo que fuera. Yo quería servir a Dios. Y el servirle a Dios me ha dado como un combustible, como una fuerza que ahora yo veo a través de 2 años su fidelidad, y yo veo que eso ha sido no solo como una inspiración para otros que de generaciones anteriores a las mías, pero que yo estoy entrando en una cultura nueva que es el servir. Y ahora con este nuevo concepto, Dios me abrió una puerta de poder trabajar con el Ministerio de Evangelización, que es evangelización un poco contemporánea, que nosotros le llamamos evolución, y es básicamente ir y ministrar a la gente a través de actos pequeñitos de bondad, ir a ayudar a la gente con pequeñas cosas. Y wow, yo ahora puedo sentir el poder transformador de Dios sobre mi vida, porque en mi caminar cristiano han pasado ya casi 8 años. Pero en esos 8 años yo he visto que los problemas que para mí eran del tamaño del mundo se han hecho así pequeñitos. Dios ha puesto en mí una compasión que ni yo mismo en veces me la entiendo. Ay, Dios en veces me habla a mi vida cuando yo veo gente que está en sufrimiento. A través de estas actividades que nosotros hacemos de evolución, visitamos familias que están en dolor, gente enferma, gente que está abandonada, gente que es rechazada, gente que es marginada, gente que es Jesús. Que cuando yo ahora los veo, yo veo el rostro de Jesús. Yo no veo simplemente gente que nadie quiere, sino que yo veo el rostro de Jesús en sus vidas. Y trabajar para Dios, servir a Dios, me ha ahora ayudado a amar a la gente. Porque de eso se trata, es servir a Dios, servir a la gente, porque Jesús se trata de la gente. Y para mí es un honor poder compartir con ustedes este testimonio, porque el poder transformador de Dios es increíble. Yo sé que para aquí Dios tiene cosas grandes para sus vidas. Yo sé que Dios tiene cosas que a lo mejor ustedes ni siquiera se imaginan, porque hace años en la vida yo me iba a imaginar que yo hubiera estado aquí en España en una congregación compartiendo con ustedes el poder transformador de Dios. Era parte entero. Hay una parte en Pedro donde dice que nosotros hemos sido creados para buenas obras. Hay una parte en la Biblia donde dice que nosotros somos como una obra maestra para Dios. Dios, tú eres una obra maestra de Dios. Y yo ahora veo que, ahora yo puedo ver las cosas de una perspectiva y yo digo, wow, Señor, yo soy una obra maestra tuya. Dios está en el proceso de seguir haciendo algo grande en nuestras vidas, porque Dios te creó, Dios te conoce, Él te creó en el vientre de tu madre, y desde ese momento Él ya tenía un plan forjado para tu vida. Sabes que si tú eres de la casa, yo te animo a que tú te mantengas conectado y tú sirvas, y el poder transformador de Dios va a estar sobre ti, y tu perspectiva va a ir cambiando, tu perspectiva sobre la gente va a ir cambiando, tu compasión la vas a ver de una manera diferente, tu lástima se va a convertir en compasión. Y espero que me esté explicando, porque los mexicanos de repente metemos una que otra palabra diferente, pero tu lástima se va a convertir en compasión. Cuando tú veas el problema de tu hermano, cuando tú veas la situación, la enfermedad de tu hermano, cuando tú veas tu país en crisis, eso se va a convertir en una carga para ti, que tú vas a decir, yo tengo que hacer algo. Y Dios te ha dado centenares de habilidades para que tú hagas un cambio en este mundo, para que tú marques la diferencia en este mundo, en tu ciudad, en tu comunidad, y para que tú seas inspiración a las generaciones que están delante, atrás de ti. Amén. Dios los bendiga, y les mando saludos desde Healing Place Church en español, que es Iglesia Lugar de Sanidad. Que Raquel y yo estamos aquí representando la raza latina de Iglesia Lugar de Sanidad. ¿Cuántos de ustedes saben que el idioma que vamos a hablar en el cielo va a ser el español? ¡Amén! Pues sin más que decir, le dejo a nuestro pastor Mike Heyman, y preparen sus corazones porque Dios tiene algo bueno para ustedes. ¡Amén! ¡Amén! How many thinks that Hector can preach? Puede predicar. ¡Amén! That brother can flat out bring it. Lo puede traer, ¿no? I love it. I love it. And
I wanted you to see a picture of what the grace of God can do. Yo quería que vieran algo visual de lo que la gracia de Dios puede hacer. Because what God's done in Hector's life, por lo que Dios ha hecho en la vida de Héctor, He can do in your life. Lo puede hacer en tu vida. God has no favorites. Dios no tiene favoritos. I mean, sure, Hector's a good-looking guy. Pues sí, él es bastante guapo. I mean, he's young and he's strong. Joven y fuerte. And he's got a brand new shirt on. Y tiene una camisa nueva. But God's not just playing Hector as his favorite. Pero él no está señalando a Héctor, este es mi favorito. The grace of God and his power is available to each and every one of us. La gracia y poder de Dios está para cada uno de nosotros. And I believe that his story is waiting to happen in this church. Yo estoy convencida de que la historia de su vida again, está por ocurrir en esta iglesia. Again and again and again and over and over. Una y otra y otra vez. I wonder how many Hectors are going to be raised. ¿Cuántos up? Hectors habrán en esta mucho, casa? Mucho Hector. Muchos Hectors. Amen. 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 So, well, if you have your Bibles, I want you to turn to the Gospel of Matthew. Quiero que busquen en su Biblia el Evangelio de Mateo. In Matthew chapter 14. Capítulo 14. And I think we're going to start in verse 22. Vamos a comenzar versículo 22. And while you're turning there, I know that recently our students have started school again, correct? Yo sé que recién están empezando de nuevo al colegio, al instituto. How many of you, your parents in here, your kids went back to school last week? ¿Cuántos padres dicen mis hijos ya están de vuelta en el colegio, instituto? Do you remember the days when you were in school? ¿Recuerdan los días de cuando ustedes estaban en la escuela? For some of you, that was a long, long time ago. Uno ya hace mucho, mucho tiempo. How many students do we have this morning? How many are currently in school? ¿Cuántos de ustedes están en el instituto o en la escuela, universidad? Okay, we've got a few students. Ahí hay unos estudiantes. Okay. Well, this morning, what I want to do is I want to bring you back to school for a few minutes. Un minuto, quiero que volvamos a esos días. And we're going to do a little experiment in church. Vamos a hacer un experimento en esta iglesia. Now, I don't know what you remembered about your education. No sé qué lo recuerdan de su educación. But this looks like a smart group to me. Pero a mí me parece que ustedes son muy listos. Turn to that person sitting next to you and say, "You look educated." Mira a la persona a tu lado y dice, "Tú parece que tienes educación, ¿no?" They show up. I'm going to give you a little surprise test, a little pop quiz. Quiero darles un poco un examen así espontáneo. Okay, so this little pop quiz, I want to bring you back a few years. Recuerden esos días atrás. We're going to go to probably seventh grade science. Science. How many of you love science? Science is your favorite. La ciencia. No? Okay, I was terrible at science. Para mí era una materia muy mala para mí. I don't remember hardly anything from science class. Realmente casi no recuerdo nada de la ciencia. But one thing that I really enjoyed about science. Pero algo que sí disfrutaba. We had what was called laboratory. Teníamos laboratorio. Where you got to do some experiments. Donde podías hacer experimentos. Do you have that in science class here? ¿Tienes eso aquí en España? Sí, o en tus países. Now that's the fun part of science, isn't it? Esa es la parte divertida de la ciencia. I mean, all of the definitions we don't remember. Todas ese vocabulario, definiciones, eso no. But there are some experiments that we will never forget. Pero hay algunos experimentos que nunca se nos van a olvidar. Do they dissect frogs? Did you? Aquí disectan las ranas. Did you do any kind of chemicals where you kind of mixed chemicals and you set them on fire? Y a veces tenía que mezclar las químicas y encenderle fuego. In South Louisiana, we love to light things on fire. En Louisiana nos gusta mucho encender todo en fuego. We blow things up all the time. Ahí explotamos cosas por todos lados. We'll light fireworks for just about any occasion. Tenemos fuegos artificiales cualquier día. We have our Independence Day. We pop fireworks.
Cuando tenemos el 4 de julio, Independencia, tenemos muchos fuegos artificiales. When New Year's rolls around, el año nuevo también muchos fuegos artificiales. If somebody has a birthday, we'll light up some fireworks. Si alguien cumple años también damos fuegos artificiales. If somebody's bored, we just light something on fire. Si alguien está aburrido, le ponemos un cuento. So part of science class that I enjoyed the most. Parte de esa ciencia que me disfruté lo máximo. I loved the labs where we could do some experiments. Era hacer estos experimentos. And this morning I wanted to do a quick experiment with you. Y quiero hacer un experimento con ustedes. And this is a little pop quiz. I want to ask you two questions. Y le voy a hacer dos preguntas. And so I may need your help. Quizás necesito vuestra ayuda. When we were in the seventh grade, cuando estábamos en el instituto en secundaria, we learned about energy. Aprendíamos de la energía. And they taught us that there were two kinds of energy. Y nos enseñaron que había dos tipos de energía. The first kind of energy is potential energy. El primer tipo es energía potencial. Do you remember that? ¿Recuerdan algo de eso? Can anybody help me? What is potential energy? ¿Qué es energía potencial? ¿Jóvenes? Anyone? Venga. How about one of our students here? Potential energy. This is the smart section right here. Somebody who is potential energy. Energía potencial. This guy with the tie, man, you're looking really, really sharp. Potential energy. Supongo que es algo que va a una energía que va progresando, ¿no? Que cada vez va aumentando. Did he get it right? No. Energía potencial. Que va aumentando la energía de un mínimo a un máximo. No, increasing energy. Okay, potential energy, Pepe, you're smart now. Correct me if I'm wrong. Es aquella energía que es capaz de poner un cuerpo parado en movimiento. Did he say it's energy? It's energy that's able to move something that's standing still into motion. Okay, so potential energy is energy that's not being used, correct? Potencial, energía potencial es energía que no se está utilizando. It's energy that's being stored up. Que está guardada. Contenido. Okay, so some of you got that right, others of you missed it. Ahora estamos aprendiendo. But that's okay, there's another question. Hay otra pregunta. Okay, there's a second kind of energy. Hay otro tipo de energía. And it's called kinetic energy. Es la energía cinética. Okay, does that sound familiar? Did you study that at all anywhere energía in science? Energía cinética, ¿alguien sabe lo que es? Okay, so some of you, this is new information. All right. Es información aquí hoy. Okay. Información. If potential energy, watch this. Mira, vos sabes. If potential energy is energy that's stored up. Si la energía potencial está contenida. It's energy that's not being used. Que no se está usando. Then kinetic energy is what? Entonces la energía cinética es qué? It's energy in motion. Es energía en moción. It's energy that's being used. Que se está usando. All right, easy enough. Are we ya, there? ¿Lo entienden? Okay, for the last 5 minutes. Los últimos 5 minutos. I've been shaking this phantom. Yo he estado See, some of you wondered if I knew what I was doing. Algunos estaban preguntando qué es lo que yo estoy haciendo. Does that American know what he's doing? Ese americano no se da cuenta que está. What you see in this bottle is called potential energy. Lo que hay en esta botella es una energía potencial. Oh, there's some movement and activity happening inside that bottle. Dentro de la botella hay movimiento y actividad. It's energy that's being stored up. Es energía que está contenida. There's something being built up in this bottle. Pero algo está creciendo en esta botella. There's a whole lot of potential in this tank. Hay mucho potencial en esta botella. But you know what? What will it take? This little experiment. Pero un experimento. What will it take for me to convert this potential energy? ¿Qué es lo que necesito hacer para convertir esta energía potencial? Into kinetic energy. En energía cinética. Okay, sir. I'm there. So we know that. So what will happen? ¿Qué pasaría? If I remove this cap right here, le quito la tapa,
smart. Turn to your neighbor and say, you're smart. Vecino, tú eres inteligente. See, look, there's one thing that's holding all of this energy back. Hay algo que está deteniendo toda esta energía. It's this little blue cap. Es esta capa azul. See, you can see the activity happening inside this bottle. Puedes ver la actividad dentro de la botella. But nothing's happening outside of this pero bottle. Pero nada está ocurriendo fuera de la botella. Now watch this, watch this. Mira esto. As a church, God is stirring things up in this house. Como iglesia, Dios está como sacudiendo lo que está pasando en esta casa. Here's what's happening inside of many of you. Esto es lo que está ocurriendo en muchos de ustedes. You sense the Lord stirring your spirit for something great. Tú sientes que Dios está removiendo algo dentro de ti para hacer cosas grandes. The power of God is bubbling up inside of you. El poder de Dios se está moviendo dentro de ti. You have tremendous potential. Tú tienes potencial tremendo. But God doesn't want all of that potential to stay inside of you. Pero Dios no quiere que ese potencial esté de contenido dentro de ti. God wants what's on the inside of you. Dios quiere que lo que hay dentro de ti to come out. Salga. So what would happen if I remove this cap? Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando le quite esa tapa? This bottle would spray everywhere. Esto, lo que hay dentro de esa botella va a ir por todos lados. If I open this bottle right now, si yo abro esta botella ahora mismo, somebody is getting sticky. Alguien se va a poner pegajoso. Now, here's the thing that I've noticed. Esto es lo que yo he notado. The devil doesn't mind that we come to church. El diablo no le importa que vengamos aquí a la iglesia. He doesn't really care that you're here. No, no, no le interesa mucho de que tú estés aquí. He's not afraid that you sing your songs. No está temeroso de que tú estás cantando muchas canciones. Or that you even feel stirred in your heart. O que te sientes como removido por dentro. As long as the cap stays on your life. Mientras la tapa esté en tu vida. Then all of that potential is stored up. Entonces todo ese potencial está contenido. But you know what happens? You know what makes the devil nervous? Pero ¿sabes lo que hace al enemigo nervioso? Lo pone nervioso. Is when you get bold enough to take this cap off. Cuando tú te atreves a quitar la tapa. And all of a sudden, what's on the inside of you? Y de pronto lo que hay dentro de ti. It begins to spill out. Empieza a rebosar y derramar. Now I would love to remove the cap from this bottle right now. A mí me encantaría ahora mismo quitarle la tapa a esa botella. It's everything I can do just to hold back. Estoy conteniéndome por no abrirlo ahora mismo. Because I so much, I want you to see a picture. Porque yo quiero que veas una imagen. Of what God wants your life to be. Lo que Dios quiere hacer con tu vida. Why are we getting nervous right here on this side of the church? Porque están nerviosos aquí este lado de la iglesia. Now I'm not going to open this bottle. No, no lo voy a abrir ahora. Because I don't want to mess you up. Porque no les quiero arruinar. Get y'all sticky and mess up your nice pretty pelo, hair. Arruinar el pelo. And go take a bath or a shower. I don't want to do all that. No quiero hacer eso. ¿Hace lado, sí? But I'm you're loving it. Muchas gracias. You're in the youth section that you feel about it. But I want to talk to you for a few minutes this morning. Quiero hablarles unos momentos esta mañana. About removing the lids, the caps from your life. De quitar las tapas y Because this cap represents a lot of different things. Porque este tapón representa muchas cosas. This cap could be worry or fear or anxiety. Este tapón puede representar temor, ansiedad. Maybe it's past hurts or addictions. Y son adicciones o heridas del pasado. Maybe it's insecurity or doubt. Quizás inseguridad o dudas. Whatever the lid is on your life this morning. Lo que sea la tapa en tu vida. We're going to talk about that. Vamos a hablar sobre esto. And we're going to believe God to remove those lids. Y le vamos a creer a Dios para que quite las tapas. So what's inside of you?
en lo que hay dentro de ti. It can spill out on everyone around you. Pueda rebosar sobre los que están alrededor de ti. Amen. Amen. Don't just come to God's house and be stirred. No vengas a la casa de Dios para ser sacudido. What God has placed in you, lo que Dios ha puesto en ti, He wants it to come out of you. Él quiere que rebose de ti. He wants it to affect your family. Él quiere que afecte tu familia, your friends, tus amistades, the people that you work with, las personas donde trabajas, the guy at the gas station, ahí en la gasolinera, the lady in the supermarket, la dama en el supermercado, the person you go to school with, la persona con que tú vas al instituto, your next door neighbor, tu vecino, everyone around you, todos los que están alrededor de ti, should be affected by what God has placed in you. Deben ser afectados por lo que Dios ha puesto en ti. Amen. Amen. And in Matthew chapter 14, en Mateo capítulo 14, starting in verse 22, comenzando en versículo 22. In fact, what I want to do is this is one of my favorite stories in all of Scripture. Y esta es una de mis historias favoritas de todas las escrituras. And in fact, let me give you just a little bit of context. Here's some background. Y quiero darle un poco un enfoque, un trasfondo. Jesus has just performed one of his most significant miracles. Jesús acaba de hacer uno de sus milagros más significantes. He just fed the multitudes. Acaba de alimentar las multitudes. In fact, the Bible says that there were 5,000 men. La Biblia dice que hay 5,000 hombres. Now, you know, if there are 5,000 men, that means there are probably 10,000 women. Y sabe que realmente si hay 5,000 hombres, pueden haber el doble de mujeres, 10,000. Amen. Amen. And so if there are 5,000 men and 10,000 women, y si hay 5,000 hombres y 10,000 mujeres, there are probably 20,000 children. Deben de haber como 20,000 niños. Huh? Amen. And so Jesus here has fed, history says, maybe 35,000 people. Y según las escrituras, la historia dice que puede haber capacidad de haber alimentado hasta 35,000 personas. With 2 fish and 5 loaves of bread. Con 2 peces y 5 panes. Do you know this is the only miracle that's recorded in all 4 Gospels? Sabes que este es el único milagro que se cuenta en los 4 Evangelios. And so after this miracle, now in verse 22 we pick up the story. Y después de este milagro aquí en el versículo 22 comenzamos de nuevo con la historia. In fact, what I want you to do, read verses 22 and 23. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se la adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Now, isn't it interesting that after a miracle like the feeding of the multitudes? ¿No es interesante que después de un milagro como el alimentar las multitudes, that Jesus would send everybody away? De que Jesucristo va a hacer que todo el mundo se vaya. He would put his disciples in a boat. Y pone sus discípulos en una barca. And he would withdraw from everyone. Y él se aparta de todos. Now, if you had performed a miracle like that, si tú hubieras hecho un milagro de esa magnitud, wouldn't you want to make some sort of announcement? ¿No te gustaría que todo mundo lo sepa? Wouldn't you want everybody to know what just happened? ¿No te gustaría que todo mundo lo supiera? And who you were? ¿Y quién eres tú? I mean, Jesus knows that his time is limited. Jesús sabe que su tiempo ya es limitado. He's got a lot to do. Y tiene mucho que hacer. And very little time. Y muy poco tiempo. It's interesting how he would send everyone away. Es interesante que él hace que todos se vayan. And he would go to the mountain by himself. Y él se retira a la montaña él solo. For what purpose? Porque, ¿con qué propósito? To pray. Para orar. Jesus knew how important it was. Jesús sabía lo importante que era. To be connected to God. Y estar conectado a Dios. And if it was important to Jesus. Y si es importante para Jesús. To stay connected. Mantenerse conectado. How much more important is that for us? Cuán más importante es que nosotros estemos conectados. You see, if what's on the inside of us. Si ves que lo que hay dentro de ti. Is going to come out of us. Va a salir de ti. We've got to stay connected.
connected to the Father. Tenemos que estar conectados al Padre. And we live in a world that makes that very difficult, don't we? Y vivimos en un mundo que es difícil hacer eso, ¿no? We live in a world of noise and chatter. Vivimos en un mundo muy ruidoso. How many of you have a busy life? ¿Cuántos de ustedes tienen una vida muy ocupada? You always got something going on. Siempre tienes algo que hacer. There's always some noise in your life. Siempre hay algo de ruido en tu vida. How many of you have a cell phone? ¿Cuántos tienen un móvil celular? How many of you have text messaging on your cell phone? ¿Cuántos envían text en su móvil? How many of you have internet access on your cell phone? ¿Cuántos tienen internet en su teléfono móvil? How many of you have a Facebook account? ¿Cuántos tienen una cuenta Facebook? Oh yes. I have like 723 friends on Facebook. Tengo como 750 amigos en Facebook. And how many of you have either Twitter or Instagram? ¿Cuántos tienen Twitter or Instagram? Lots of pictures. We have so much chatter, so much noise. Tenemos tanto ruido, tanta bulla. So many things are happening, and we can crowd out the voice of God if we're not careful. Tantas cosas están ocurriendo que se hace imposible oír la voz de Dios. You see, even Jesus had to push back the clutter in life. Mira, hasta Jesús tenía que apartarse de todo eso en la vida. To maintain a connection to God. Para poder mantener su conexión con Dios. If your life is going to be unstoppable. Si tu vida va a ser imparable. If you're going to be an unstoppable force, si vas a ser una fuerza que no se puede detener, you've got to be plugged into the right source. Tienes que estar conectada a la fuente correcta. Amen. Amen. Jesus took time to spend with God. Jesús tomó el tiempo para estar conectado con Dios. It's almost like an extension cord. Es como una cuerda de extensión. You know, there's no life in an extension cord. En el cable de extensión no contiene ninguna vida de por sí. When you take that cord and you plug it into the outlet. Pero cuando vas y lo enchufas al contacto. All of a sudden now power has been extended. De pronto el poder se extiende. And our life is like that extension cord. Y nuestra vida es como esa cable de extensión. We have very little strength in and of ourselves. De nosotros mismos tenemos poca fuerza. But when we're plugged into the power source, pero cuando estamos enchufados al poder, supernatural divine strength flows from Jesus. Un poder sobrenatural que fluye de Jesús through us, a través de nosotros, and extends into far-reaching places. Y se extiende a lugares muy lejanos. I believe that's the role of the church. Yo creo que ese es el propósito de la iglesia. It's not about how great we are. No es lo que nosotros somos. But it's about how great He is. Es tan grande como Dios es. And it's Him through us. Es Dios a través de nosotros. Reaching into this community. Que puede alcanzar esta comunidad. And making a difference in our world. Y hacer una diferencia en nuestro mundo. Jesus told His disciples, "Get in the boat." Jesús le dijo a su discípulo, "Vete en el barco." Sent the crowds away. Y envió fuera las multitudes. And he plugged himself into the source. Y se conectó con la fuente. Now look at the next several verses. Mira los próximos versículos. Pick it up in verses 24 through 27. 24 al 27. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». Ah. Do you see what's happening here? ¿Ven lo que está pasando aquí? The disciples are caught in a storm. Los discípulos están en una barca donde hay una tormenta. Have you ever been caught by a surprise? ¿Te has sorprendido alguna vez algo? Ever been in a set of circumstances that you didn't anticipate?
Quizás has estado en una circunstancia que no anticipabas. I mean, they were just doing what Jesus told them to do, right? Ellos estaban haciendo simplemente lo que Jesús les pidió que hicieran. He put them in the boat. Él los metió en la barca. And sent them across the lake. Y él les dijo que fueran al otro lado del lago. Now let me ask you this question. Y les pregunto. Does anything catch God by surprise? ¿Se sorprende Dios de cualquier cosa? Do you think Jesus knew that that storm was out there? ¿Crees tú que Jesús sabía que iba a haber una tormenta allá afuera? Do you think he made a mistake when he put the disciples in the boat? ¿Tú crees que él pensaba, ay, me equivoqué de enviarlos en la barca? He knew exactly what was out there. Él sabía lo que estaba ahí esperando. And he sent the disciples directly into it. Y le envió sus discípulos directamente hacia él. The disciples were afraid. Y los discípulos se tuvieron miedo. If you're going to do something great for God, si vas a hacer algo grande para Dios, you're going to have to face your fears. Vas a tener que afrontar tus temores. The disciples were terrified. Los discípulos estaban aterrorizados. And here Jesus shows up. He's walking on water. Y entonces Jesús se presenta caminando sobre el agua. How many of you think that's pretty cool? Y piensan que eso es muy guay. I would love to have seen that. Me encantaría poder haber estado. I mean, can you imagine laying out at the beach? ¿Tú te imaginas estás aquí echado y tendido en la playa? And here this dude comes walking up right out of the water. Y viene alguien cruzando el mar y caminando sobre el agua. The disciples, they are so afraid. Los discípulos tienen tanto miedo that they didn't even recognize it was Jesus. Que ni reconocieron que era Jesús. They thought it was some ghost. Pensaban que era un fantasma. Sometimes it's difficult to recognize God in a storm. A veces es difícil reconocer a Dios en una tormenta. Sometimes you're going through something that you don't understand. Alguna vez pasas algo en tu vida que no comprendes. And you don't even know that God is right there with you. No te das cuenta que Dios está ahí a tu lado. And it's interesting to me what Jesus does at that moment. Es interesante lo que Jesús hizo en ese momento. Jesus doesn't calm the storm, does he? Jesús no calmó la tormenta, ¿no? He just shows up in it. No, él estaba ahí. He says, hey guys, don't be afraid, I'm here. Y le dice, mira, no tengas temor. You see, with the presence, soy yo. With the presence of God in your life, con la presencia de Dios en tu vida, it doesn't matter what the weather is. No importa cómo está el clima. Whether you're having a good day or a bad day, si es un buen día o un mal día, if Jesus is with you, si Jesús está contigo, you can make it through anything. Tú puedes pasar cualquier cosa. I mean, some of you may be in a storm right now. Algunos pueden estar en una tormenta ahora mismo. And you're thinking, Lord, if you'll just calm this storm. Y tú estás pidiendo a Dios que calme la tormenta. I'll be okay if you'll just calm this storm. Si tú calmas la tormenta, Dios, yo estaré bien. And God says, no, it's not about the storm. Y Dios dice, no es la tormenta. It's about me in your life. Se trata de mí en tu vida. If you'll just embrace the presence of God. Si tú te acercas y recibes la presencia de Dios. You see, Jesus told them, hey, I'm here. Sí, Jesús dijo, soy yo, estoy contigo. Don't be afraid because of the storm. No temas la tormenta. I'm here. Estoy aquí. He told them, fear not. No temas. Do you know how many times that phrase, fear not, is found in the Bible? ¿Sabes cuántas veces encuentras esa frase, no temas, en la Biblia? 365 times. 365 veces. Isn't that interesting? ¿Es interesante? How many days are there in a year? ¿Cuántos días hay en un año? It's almost as if God knew something that we didn't. Es como que si Dios supiera algo que nosotros no. You may have to face your fears every single day. Quizás tú tienes que afrontar tus temores cada día. Your life may bump up against fear. Quizás tu vida afronta el temor. But Jesus says, if I'm in your life, pero Jesús dice, si yo estoy en tu vida, it's going to be okay. Va a estar todo bien. You know the best way to grow? ¿Sabes la mejor forma que puedes crecer? Have you ever prayed that God would grow your life? Quizás has orado y pedir, Dios, yo quiero crecer.
Raise your hand if you've ever prayed. Si has orado una oración así, yo quiero crecer. If you've ever prayed, Lord, just enlarge my capacity. Si tú has orado, Señor, ensancha mi capacidad. God, I want to grow in you. Yo quiero crecer en ti, Señor. You know what you're praying for? ¿Sabes lo que estás pidiendo? Opportunities where you're going to bump up against fear. Oportunidades donde vas a tener que afrontar tu temor. Because fear and growth, they go together. Porque el temor y el crecimiento van juntos. It's kind of a package deal, isn't it? Es como un paquete. It's, you know, like in America, we call it like macaroni and cheese. You can't have one without the other. En América es algo que no viene uno sin el otro. Es como churros y chocolates. You can't have one without. It's like peanut butter and jelly. They go. It's the perfect combination. Que es una combinación perfecta. And if you pray, Lord, I want to grow in you. Y si tú dices, Señor, yo quiero seguir creciendo en ti. Then you're going to come in contact with some storms. Entonces vas a entrar en una tormenta. Have you ever been to Disney World? ¿Has ido al parque Disney alguno? Like an amusement park or a theme park? Un parque temático. How many of you love the rides, like the roller coaster? ¿Cuánto le gustan esos roller coasters? Yeah, do we have some adventure thrill seekers here? Hay algunos aventurosos aquí que no temen nada. When I was young, I loved to ride the biggest, tallest, scariest rides. Cuando yo era joven, me encantan las montañas rusas, lo más peligroso. Put me in a ride that went incredibly fast. Ponme en una ride. Pero era más rápido. A ride es el juego, es una atracción. Creo que es la palabra atracción. Atracción, nunca. Lo más rápido. Una atracción de la más rápida, de la más alta, de la más curva, más aventurosa. Put me in something that would turn me upside down. Algo que me da la vuelta. It would just drop something. Me da a caer de pronto. I was young and ambitious. Y yo era joven y ambicioso. And half crazy. Y un poco loco. But the older I get. Pero según voy creciendo. I don't like those rides. Ya eso no me gusta mucho. We'll let the kids ride them. Ahí enviamos a los niños. But keep both of my feet on the ground. Pero yo mis pies en la tierra. Well, we went to Disney not long ago. Cuando fuimos a Disney hace poco. And brought two of our children. Llevamos dos de nuestros niños. Our oldest is 13. El más mayor tiene 13. And our middle child is 8. Y la de medio tiene 8 años. My 13-year-old is a thrill seeker. El de 13 le encanta la thrill. Adventure. Atracción. Yeah, she liked all the scary rides. Todos que son peligrosos. But my 8-year-old wasn't into that. Pero el de 8 años no le gustaba mucho. She likes the parades and the shows. Ella le gustaba ver los desfiles y los and all the princesses y las princesas. So we had to convince her, hey, let's try this ride. Entonces a ella le estamos tratando de convencer que fuera la atracción. And she would look at me and say, "Dad, is this ride scary?" Y ella me decía, ¿esto me va a dar miedo? I said, "Baby, try it. You're gonna love it." Y ella decía, cariño, mira, prueba, no, te va a gustar. And so she did a couple of rides. Y algunas fue algunos. And she loved it. Y le encantó. And she got off of those rides saying, "Daddy, that was my favorite." Y salía y decía, ese fue mi favorito. Well, the last day that we were there, y el último día que estuvimos ahí, there was this huge monster roller coaster. Ahí había una montaña gigantesca. She said, Daddy, is this ride safe? Y ella me dice, ¿esto es seguro? I said, well, it's got a seat belt. Of course it is. Y dice, sí, tiene un cinturón. Claro que sí. I'm not sure I want to ride that ride. Y decía, no estoy segura que yo quiero ir ahí. So, baby, we've been doing this for 3 days. Lo hemos estado haciendo ya 3 días esto. You've ridden all of the scary rides. Ya, y te has montado en todas las atracciones. Te va a gustar.
This is the last ride of our trip. Este es el último de nuestro viaje. Trust me on this one. Confíame en esto. We got into that roller coaster. Y nos metimos a la atracción. And the father and son in front of us. Y había un padre con su hijo enfrente de nosotros. The boy was about 7 years old. El niño tenía como 7 años. And by the time we waited in line for 2 hours. Esperamos 2 horas en fila. And by the time this boy sat in the seat. Y cuando el niño se sentó en su silla. He was so scared that he cried his eyes out. Tenía tanto miedo que los ojos se le hincharon de llorar. And they had to escort them off of the ride. Y los tuvieron que sacar de ahí de la atracción. So my daughter and I sat in the seat. Entonces mi hija y yo nos sentamos en el asiento. She looked up to me and said, "Daddy, are you sure?" Y me dice, "Papá, ¿estás seguro de esto?" I said, "Trust me." Yo, hija, confía en mí. We strapped our seatbelts in. Nos ponemos el cinturón. That ride took off. De repente salió. And then it dawned on me. Y de pronto se me ocurre. This ride goes really fast. Esto va realmente muy rápido. Much faster than every other ride that we had taken. Mucho más rápido que cualquier otro que nos habíamos montado. I mean, it went from 0 to about 120 kilometers in 2 seconds. En 2 segundos de 0 a 120. We were launched. She screamed. Y gritó. Tears are coming out of her face. Echaban lágrimas. I mean, she's getting me wet because they're flying out of her eyes. Está gritando y mojándome a mí con sus lágrimas. I'm trying to be a good dad. Y estoy intentando ser un buen papá. And I reach over to comfort her. Y yo trato de consolarla. But all of a sudden, the ride drops.